cosa está difícil. La cosa está muy difícil. Ya no hay bastante mar y vamos a ver lo que podemos hacer. Suerte, chicos. Gracias. Gracias. Se ve que es para sufrir. Pero bueno, las condiciones son iguales para todos, así que es lo que hay. A llorar pa canga. A llorar pa canga. Limpia ahí como en vuestra casa, ¿no? Sí, no, malito, está buena, está buena. Es una mezcla entre Baleares y Canarias. Sí. Thank you.
complicado, ¿no? Está complicado y bueno, algunos, hemos visto algunos pescados, pero complicado de disparar. Medio muy afuera donde rompía bastante y ya era muy complicado pegar, tío. Ya, al final una lija ha salido que no sé si dará la talla. Una fiesta que no sabemos si da. Sí. Nada, pues un día duro, zona de reserva, ya podéis imaginaros lo que había aquí. Y nada, condiciones muy duras, aguas muy sucias y mucha mar de fondo, mucho periodo y que no ha bajado ni un mínimo toda la mañana, ha estado arreando todo el día. ¿Cuántas piezas lleváis más o menos? Rondaremos las 10, creo, contento. ¿Viste las condiciones? Está ahí, voy, de remato, Hay ballestas ahí. Ahora, en la penúltima bajada. ¿En serio? A ver, saca un ballesta, por favor. Muy duro esto, la verdad que comenzamos el campeonato en el final de zona norte y sinceramente pensábamos que íbamos a hacer un cero porque era impracticable. Luego donde tú nos viste ahí había un poquito de visibilidad y bueno, pudimos sacar tres piezas. Y buenas son, vamos a ver. Como estaba el día, lo más fácil es en un cero. Tú lo has visto, muy poca visibilidad, mucha mar de fondo y sobre todo mucha gente concentrada en el mismo sitio. Pero bueno, nos hemos divertido un poquito y hemos cogido algo. Ha sido un día un poco duro, la verdad, con la ausencia de visibilidad lo primero y luego, bueno, para los que no somos de aquí, pues un poco difícil de pescar, de encontrar un poco el agua donde se viera un metro para poder intentarlo y... Duro, ha ido duro. Sí, al final, con el mar que había, sin mirar zona, visibilidad nula, ha sido imposible hacerse con un pez, así que nada, bueno. Uno ha sido el único que se ha visto de peso y tampoco... No sé cómo estarán los demás, creo que también ha habido bastante escasez de capturas, pero bueno, a ver qué pasa. Los de aquí, cómo va a quedar, por lo menos disfrutaremos del pesaje y de haber venido. Acaba de finalizar la prueba y todas las embarcaciones están ya amarradas en el Club Náutico de San Xenxo esperando que se haga el pesaje. En lo deportivo, prácticamente lo que ya nos esperábamos ayer, con una pequeña novedad, y es que esta mañana el mar de fondo y el alto periodo ha hecho que la organización tenga que cambiar a la zona de reserva. Parece ser que los tres de los equipos gallegos van un poquito por delante de los otros y las condiciones, como habéis visto en las imágenes subacuáticas, eran tremendamente complicadas, tanto para grabar como especialmente para pescar. Pero como siempre, ya sabéis, la báscula es la que decide. Un kilo 410.
pasamos a salvo. 760 y válida, 6 kilos, 170. Pues aliviados un poco, porque era un poco fortuna o un poco lotería, porque con el trabajo que hicimos aquí, pues valía de poco, salvo los congrios y tal, y los congrios incluso tampoco, porque el día que fuimos a revisar, el último día, bajabas y ni mirabas, era imposible verlos, entonces estaba, bueno, fue un poco ir improvisando. Y hacia adentro, nos habíamos planteado currar bastante la zona adentro, y de hecho vinimos bastantes días a preparar, para ver si a los locales descubríamos cosas, pero no, no,
El mar no estaba adecuado, siempre estaba el agua turbia, había mucha alga, y entonces habíamos planteado el campeonato fuera, la zona expuesta. Y después, pues lo de siempre, pues viene maretón y agua negra y toca reserva y hubo un poco que improvisar. Al principio nos sorprendió muchísimo que no hubiera nada de pescado y estábamos desmoralizados, lo que pasa que bueno, pues somos un poco pesados. Y venga a insistir en la misma zona porque nosotros habíamos mirado el jueves solamente, un día de mirar de zona, y habíamos mirado la parte exterior de la zona de pesca, la zona que hoy prohibieron. Entonces, como no habíamos mirado nada de la zona interior, nos decidimos quedarnos en el límite de zona, en el límite exterior de la zona, a ver si podíamos ver algo, porque el agua estaba un poquito más clara. Y ahí, a base de insistir siempre todas las 5 horas en la misma zona, hemos estado y dando vueltas para arriba y para abajo en la misma zona, y bueno, pues un pescadito salía ahora, otro dentro de media hora, otro dentro de 2 horas, y al final, poco a poco, pues hemos seguido haciendo la jornada de pesca. Bueno, primero darle la enhorabuena al equipo de Jacobo, de Héctor y Manu, que hicieron un pescatón increíble para cómo estaban las condiciones, ¿no? Que la verdad que el huracán este que nadie se esperaba abrió el campeonato para todo el mundo y bueno, pues peleando todo el día en agua sucia, en rompiente, pues fuimos capaces de meternos ahí en el podio, pero con muchísimo trabajo. Súper contentos, condiciones del mar muy duras, muy poca visibilidad, muy poco pescado y bueno, hemos conseguido quedar primeros, contentos no, contentísimos. Habíamos visto algo, pero después otros días viendo zona ya fallaron, no estaban y no hubo manera de dar con ninguno. Unos vimos que se escapó, uno grande de 2 kilos así, precioso, pero corría como un demonio. Ya le habían atizado seguramente Jacobo y equipo. Sí, a la mañana ya viendo el mar ya nos imaginábamos más o menos que podía ser la zona de reserva. Y ya una vez allí ya supimos que sí o sí. A ver, hablaban de hacerlo fuera, lo que pasa es que tú puedes meter a una persona que esté entrenado, preparado, acostumbrado a ese tipo de mar, se puede meter con mucho mar y mucho periodo, se podía meter, pero estaba el agua muy negra y meterse con el agua negra en un sitio con mucho mar de fondo puede ser peligroso, porque no ves los sitios donde te puedes refugiar cuando viene el golpe de mar, detrás de piedras, o sea, no ves mucho el relieve, entonces. Y no todo el mundo está, no todo el mundo es acostumbrado a esta agua y bueno, por seguridad pues se hizo la zona reserva. A nosotros creo que nos jode mucho, a pesar del resultado que tuvimos, pues teníamos todo un poco, el 90% preparado para afuera y nos jodía, pero yo creo que fue lo adecuado, porque era llegar a ser peligroso con el agua negra. Cántabra, lo primero, que es la que nos apoya y a lo que debemos todo, a la federación, claro. La federación es la que nos ayuda a estar aquí, en estos eventos. Sin la federación no estaríamos aquí. A todos los colaboradores, a vosotros por darle visibilidad también, hay que agradecerlo a todo el mundo, a una chica muy guapa que está detrás de vosotros también, ahí apartada, que sin ella tampoco podría estar aquí. Pero claro, un poco a general, hay muchísima familia, gente. A las nuevas generaciones que empiezan, a los que ya vamos para carrozas,
pues a todo lo que los que formamos el gremio, digámoslo así, ¿no? Para nosotros es una satisfacción, un placer enorme. Y bueno, estamos muy contentos porque venimos de ser campeones gallegos, que aún tenemos ese buen sabor de boca, que tampoco fue fácil, y la verdad que nos apetecía porque habíamos quedado varios años subcampeones gallegos, y conseguir ahí ese campeonato gallego pues nos dio ánimos y veníamos con muchísima ilusión. Hombre, dedicárselo pues yo, por ejemplo, a mis dos compañeros perfectamente que estuvieron ahí en todo momento y supimos pelear. Sí que fue una pena que todo el trabajo que habíamos hecho mirando zona se nos fue un poco al garete, pero bueno, ahí aguantamos, y yo personalmente se lo dedico tanto a Suso como a Elías, que luchamos bien ahí. Que fuimos viendo ya en estos últimos días después del temporal, después de esta borrasca grande que vino, agua muy oscura, muy poco pescado, no dábamos con encontrado a veces los congrios, bueno, muy muy difícil. Después, bueno, poco a poco fue saliendo, hoy estaba un pelín más clara así por zonas, y bueno, tuvimos suerte pues de dar con las ballestas primero y después con cerrar el cupo de congrios también. Y bueno, fue saliendo rodado el principio del campeonato y después pues fue irlo disfrutando y bueno, fuimos rascando alguna pieza. Disfrutando, más. Dice. ¿Eh? Disfrutando. Bueno. Dice. Veteranía es un grado porque te da la opción de saber lo que tienes que hacer en cada momento, que es sobre todo hoy paciencia. Paciencia, insistir y hacer la última bajada como si fuese la primera. Las condiciones eran horribles, la mar estaba horrible, hay que decirlo. Estaba horrible, horrible, horrible. Estaba dura, estaba dura. Había ratos malos, pero bueno, hemos ido sobreviviendo. Pues yo creo que los tres, ¿no? Eso, sí, o sea, sí, Agustín. Agustín, al presidente de nuestro club, que se curró todos los días, todos los días con nosotros. Todos los días, con lluvia, nos traía bocadillos. Con bocatas, con lluvia, o sea, con una ilusión como. Sí, sí. Una ilusión de alguien que empieza. Y yo creo que es, se lo merece y se lo queremos dedicar a él. Llegamos a toda la gente que está implicada en organizar estos campeonatos y a siempre, a la o sea, a nosotros. A la gente que está aquí, que curra, Héctor como el que más, al ayuntamiento, familias y sobre todo eso, marcas que nos apoyan, como Cresci que nos patrocina, la propia Federación Gallega que nos da una ayuda muy, muy importante para celebrar este campeonato, sobre todo. Agradecer nosotros, bueno, desde la parte que me toca de organización del campeonato como Club Sotavento, pues agradecer al Concello de Sanxenxo y a la Diputación de Pontevedra, que la verdad se volcaron con el campeonato e hicieron que fuera posible. Y después, bueno, Náutico de Sanxenxo, Nauta y bueno, más organismos que bueno, sin ellos al final pues también es imposible organizar estos campeonatos y que salgan pues. La Concejalía de Deportes también. Y hasta aquí llega este campeonato de España de pesca submarina. Acaba de acabar el pesaje y proclama como campeones de España al equipo gallego de Jacobo, Héctor y Manuel. El podium entero para los gallegos. En segunda posición el equipo de Ricardo González y en tercera posición el equipo de Elías Villar. Cuarto el equipo de Asturias de Antonio Linares y quinto un meritorio puesto para el equipo andaluz de Felipe Chapuis, que participaba con sus dos hijos. La verdad es que ha sido un fin de semana complicado. La semana pasada los pescadores no pudieron hacer zona por el huracán Kirk, como comentábamos en la previa de ayer. Y hoy, aunque había mejorado un poco, las condiciones eran tremendamente complicadas, como habéis podido ver en las imágenes. Gracias por seguirnos, gracias por todos los comentarios de ánimo que hemos recibido este fin de semana, por volver a un campeonato de España y sobre todo agradecer a la gente que hace posible que estemos aquí contándoos toda la información de estas competiciones de pesca submarina, al Concello de Sanxenxo, a la Diputación de Pontevedra
y al Club Sotavento, que siempre, siempre cuenta con Pesca Submarina Televisión. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias por seguirnos y muy buen azul para todos.